bendito y alabado sea el santo nombre del Señor en esta preciosa noche. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para el Padre, el Espíritu Santo de Dios. Dios bendiga a todos que se conectan por las redes sociales. Dios bendiga a todos los de Facebook, a todos los de Instagram, a todos los de Twitter, a todos los que se conectan por todas las redes sociales. Alabado sea el santo nombre del Señor. Nosotros somos el Ministerio de Sofonía Instrumental, la voz profética para todas las naciones. Ministerio que el Espíritu Santo de Dios, que el Padre a través de su Santo Espíritu nos ha llamado para impartir todas las prédicas, todas las enseñanzas por las redes sociales para la gloria y honra de su nombre, sin ningún mérito propio, sin pedir nada. Gloria sea el santo nombre del Señor, solo porque tenemos que predicar su santa y bendita palabra, más en estos tiempos, en tiempos difíciles, tiempos finales. Gloria sea el santo nombre del Señor. El tema que voy a impartir hoy para la gloria y honra de su nombre es: Dios entrega la tierra prometida sin antes dar alineamiento. Y para eso vamos a estar revisando las citas bíblicas del Deuteronomio capítulo 6, verso 18, capítulo 8 y otros capítulos que vamos a anexar para la gloria y honra del santo nombre del Señor. Voy a leer su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Del Deuteronomio capítulo 6, verso 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Hasta aquí su santa y bendita palabra. Gloria sea el santo nombre del Señor. Padre amado, vamos a impartir la enseñanza bíblica que el Espíritu Santo de Dios ha ministrado a mi vida en esta noche. Gloria sea el santo nombre del Señor. Hoy quiero que entiendas en esta preciosa noche que para ver cosas grandes, entrar a esa tierra que fluye leche y miel, lo primero que tenemos que ser es obediente, ¿sí? Gloria sea Jesús, tener temor de Jehová, serle fiel aún en los desiertos, en los procesos y pruebas que estemos pasando. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Es que Dios no te va a entregar algo grande si antes ser probado. Gloria sea el santo nombre del Señor. Vamos a pasar por aflicciones, nos vamos a oprimir, el enemigo te va a oprimir, sí, gloria sea el santo nombre del Señor. Te va a pasar por desierto, te tiene que procesar para poder entregarte lo que es, lo que te corresponde desde el principio de la fundación del mundo. Alabado sea el santo nombre del Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 19 dice: para que él arroje a tu enemigo de delante de ti, como Jehová ha dicho. Es que cuando el Señor te entrega la tierra prometida, ya los enemigos no se te van a levantar. Gloria sea el santo nombre del Señor, porque ya has pasado por desierto, ya has pasado por procesos, has batallado, has peleado la buena batalla de la fe para alcanzar lo que Él, desde el principio de la fundación del mundo, tenía que entregarte. Gloria sea el santo nombre del Señor. Para que nos pueda ir bien, dice la palabra del Señor, que tenemos que hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero usted se preguntará, ¿pero qué es lo bueno y lo recto ante Dios? Gloria sea el santo nombre del Señor, porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo bueno y lo recto, pero no lo estamos haciendo. Muchas veces estamos confundidos, muchas veces estamos viviendo, no según la santa y bendita palabra del Señor, sino según conforme a nuestro deseo, a nuestros caprichos, a nuestra carne, lo que nosotros creemos que es agradable y recto ante los ojos de Jehová. Gloria sea el santo nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios? Es ser obediente a su santa y bendita palabra, no como a nosotros nos gusta, nuestra conveniencia. Gloria sea a Jesús, acomodado, ¿sí? Tomando una palabra de la Biblia acomodada a nuestra conveniencia y a nuestro gusto. Qué fácil, ¿verdad? Es querer alcanzar algo sin pasar por desierto, sin pasar por proceso, sin pasar por batalla, sin pasar por lucha, ¿sí? Sin pasar por esas pruebas difíciles. Alabado sea el santo nombre del Señor. Recuerde que Pablo, el apóstol Pablo, dijo en la carta de Corintios, capítulo 11, verso 25 al 33, que él pasó por muchas cosas. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Fue azotado, estuvo en naufragio, pasó muchas tribulaciones. Gloria sea el santo nombre del Señor. Entonces, qué fácil es tomar el camino más viable sin padecer. El apóstol Pablo padeció. Gloria sea el santo nombre del Señor. A causa de predicar el Evangelio de Cristo. Alabado sea el santo nombre del Señor. Para que luego, alabado sea Jesús, antes diciendo: todo lo que tengo fue gracias a quién, a ti mismo. Gloria sea el santo nombre del Señor. Tenemos que recordar que todo lo que nosotros hacemos en la tierra, tenemos que ser agradecidos, ¿sí? No que cuando alcancemos algo decir que fue gracias a uno mismo. Alabado sea el santo nombre del Señor y gracias a Dios que lo ha permitido. Gloria sea el santo nombre del Señor, ¿sí?
Entonces lo que tenemos es gracias a Dios, no nosotros mismos, porque nosotros no lo hicimos a nosotros mismos. Pues Jehová quien nos creó a imagen y semejanza. Gloria sea el santo nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando no nos cuesta llegar a cumplir algo, cuando no nos cuesta, gloria sea Jesús, nos volvemos desagradecidos. Lo que quiere es Jehová, por eso es que Él nos pasa por desierto, nos pasa por procesos, por aflicciones, para que aprendamos a ser agradecidos con Él. Y no decir que todo lo que alcanzamos, lo alcanzamos por nosotros mismos. ¿Sí? Gloria sea el santo nombre del Señor. Ahí es donde viene el orgullo, nos enorgullecemos de lo que tenemos, sin darnos cuenta que lo que tenemos es porque Jehová nos lo ha dado. Alabado sea el santo nombre del Señor. Por eso con Dios hay que pelear la buena batalla de la fe. Te lo digo en esta noche. Alabado sea el santo nombre del Señor. ¿Sí? Lo bueno y recto ante los ojos de Dios es cumplir con sus mandamientos. Él nos exhorta a no andar en pos de dioses falsos, idolatría. Gloria sea el santo nombre del Señor. A no tentarle, porque Dios no puede ser tentado. Somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Uno es tentado cuando se deja arrastrar por nuestros propios deseos y caprichos engañosos. Gloria sea el santo nombre del Señor. En el verso 6, en el capítulo 6, verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. En el verso 13 dice: a Jehová Dios temerás y a Él solo servirás. No puedes servirle a nadie más, a ningún Dios falso. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. ¿Sí? Y nos mandó Jehová que cumplamos los estatutos en el verso 24 del mismo capítulo, verso 6. Que cumplamos los estatutos y que temamos a nuestro Dios para que nos vaya bien. Gloria sea el santo de Israel. Antes de Jehová darle al pueblo de Israel la tierra prometida, les advirtió sobre la idolatría. Gloria sea el santo nombre del Señor. Ahorita muchos quieren ser bendecidos. Todos queremos ser bendecidos. Alabado sea Jesús. Pero están adorando a otros dioses falsos. ¿Cómo van a ser bendecidos si tienen su mirada puesta en dioses falsos y idolatría? Alabado sea el santo nombre del Señor. No hay bendición si no pasamos por procesos, si no pasamos por desiertos, si no pasamos por las pruebas, si no pasamos por esas batallas fuertes. Gloria sea el santo nombre del Señor. No puede haber bendición. Porque si no, nos vamos por el camino más fácil, gloria sea Jesús, no vamos a valorar lo que Dios nos va a entregar. Y comienza el orgullo. Alabado sea el santo nombre del Señor de que lo hiciste por ti mismo. ¿Sí? Entonces, por eso Jehová siempre va a dar lineamiento antes de meterte en esa tierra prometida que fluye leche y miel. Alabado sea Jesús. ¿Sí? Dios no comulga con la idolatría. En el capítulo 7, verso 2 del libro de Deuteronomio, alabado sea Jesús, nos dice: no harás alianza ni tendrás de ellas misericordia. Verso 5: sus altares destruiré y quebraré sus estatuas. Gloria sea el santo nombre del Señor. Deuteronomio 13 nos dice: si obedecieres cuidadosamente a mi mandamiento que yo os prescribo, alabado sea el santo nombre del Señor. Hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Verso 14: yo daré, escúchame bien, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, no es en tu tiempo ni en el mío, la temprana y la tardía, y recogerás el grano, tu vino y tu aceite. Alabado sea el santo nombre del Señor. Toda la gloria sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos que servirle a Dios con el corazón, con el alma, ¿sí? No sirviéndole a otros dioses falsos. ¿Cómo pretendes que Dios te va a bendecir si tú estás idolatrando a otros dioses? Alabado sea el santo nombre del Señor. ¿Estás caminando con Dios o estás caminando con Satanás? Alabado sea el santo nombre del Señor. No podemos tener un pie en las cosas malas y un pie en las cosas buenas. Tenemos que definir cuál es el camino que vamos a tomar. Alabado sea el santo nombre del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, alabado sea el santo nombre del Señor, también nos habla de todo lo agradable, lo que le gusta a Jehová. Bendito sea el santo nombre del Señor. Usted puede revisarlo más adelante. Todo lo que es el capítulo 6, el verso 7, el capítulo 8, nos habla de la amonestación, nos habla de la tierra prometida, nos habla de los lineamientos que le dio al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, para Jehová entregar lo que te ha prometido, ¿sí? Gloria sea a Jesús. Él te moldea, te pasa por pruebas, como ya dije, por desierto, te procesa,
¿Cuántos años pasó el pueblo de Dios en el desierto? 40 años. Alabado sea Jesús, y fue rebelde. Aún Dios lo sustentaba, se quejaba. Una vez llegado a la tierra prometida, les dio lineamiento. Alabado sea el Señor. Y ahora todos quieren recibir bendiciones, pero sin pasar por las pruebas. Alabado sea Jesús. Quieren recibir bendiciones, pero haciendo lo que desagrada el Padre. No podemos recibir algo maravilloso de las manos de Jehová si estamos desagradando a Dios, si no estamos haciendo lo recto y lo bueno ante los ojos del Señor. Alabado sea el santo nombre del Señor, ¿sí? Toda la gloria sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria sea el Señor. Entonces, ¿a quién sirves? Como ya te dije anteriormente, ¿a Dios o a Satanás? Alabado sea Jesús. O andas en luz, o andas en tinieblas. Dios es misericordia, pero también es rectitud. ¿Sí? No creas que puede ser burlado. Alabado sea el santo nombre del Señor. Tarde o temprano las consecuencias del pecado van a salir a la luz. Gloria sea el santo nombre del Señor. En el libro de Génesis, capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostrara, y le prometió que de él haría una gran nación. Te bendeciré, ya estoy terminando, y te engrandeceré. Gloria sea Jesús. ¿Crees que para él entrar en la tierra prometida, ser nación, no le costó? Gloria sea Jesús, por supuesto que le costó. Alabado sea el santo nombre del Señor. Si tú revisas los capítulos y los versos de Génesis 12 en adelante, él levantó altar en cada parte que él iba, hasta alcanzar lo que Jehová le había designado. Alabado sea el santo nombre del Señor, ¿sí? Entonces le estableció también lineamientos. Que tú crees que no hizo un pacto con Dios antes de entrar, ¿sí? Algo tienes que someterte a la obediencia, ¿sí? Gloria sea el santo nombre del Señor, para poder ver lo que el Señor te quiere dar. Si no te sometes a obediencia, no vas a ver esa tierra prometida. Alabado sea el santo nombre del Señor. Ya estoy terminando. El pueblo de Israel, para subir al monte de Sinaí, Jehová dio lineamiento, ¿sí? Y le dijo Jehová a Moisés: ve al pueblo y santifícalo. Hoy y mañana laven sus vestidos. En el verso 12 dijo: en adelante, le dice, guardaos ni toquéis sus límites. Cualquiera que tomare el monte, de seguro morirá. Y no toquéis mujer. Quiero que entiendas que Jehová siempre va a dar lineamiento para darte algo. Jehová te va a dar lineamiento para subir al Monte Santo. Jehová te va a dar lineamiento también para ejercer un ministerio. Jehová te va a dar lineamiento para ser adorador. Lo va a hacer. Tú puedes comenzar de cero, pero ya cuando ya vayas avanzando, el Señor te va a dar lineamiento. Para subir a un nuevo nivel, Dios te va a dar lineamiento. Para obtener una bendición, Dios te va a dar lineamientos. Para que no vuelvas a caer en las mismas cosas que caíste más atrás, ¿verdad? Gloria sea el santo nombre del Señor. Cuando estabas en vida de pecado, que no habías conocido a Jesucristo, y luego que llegas a los pies de Cristo, te va a dar lineamientos. Bendito y alabado sea el santo nombre del Señor. Recuerda que a la mujer, aquella mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más. Ese es un lineamiento. Alabado sea el santo nombre del Señor, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que antes de Jehová haga algo, da alineamientos, ¿sí? Para que no nos perdamos. Recuerden que para eso nos dio mandamientos. Alabado sea el santo nombre del Señor. En estos tiempos, los 10 mandamientos, alabado sea Jesús, no se están cumpliendo cabalmente. Alabado sea el santo nombre del Señor, porque prefieren tener su mirada en el mundo, en las vanidades ilusorias, que en la ley de Jehová y en el amor de Cristo. Alabado sea el santo nombre del Señor. Entonces, da lineamientos para que tu corazón no se pervierta. Alabado sea Jesús, y no se enorgullezca diciendo que todo lo que tienes lo obtuviste porque tú lo hiciste, ¿sí? No dándole la gloria a Jehová. Dios no entregó la tierra que fluye leche y miel sin antes espiar la tierra. Alabado sea Jesús. Recuerda que Josué envió espías a Jericó. Luego, al paso del Jordán, Josué le dijo al pueblo que se santificara, porque hará maravilla entre vosotros. Alabado sea el santo nombre del Señor. Hasta aquí esta enseñanza bíblica para la gloria y para la honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Quiero que entiendas que tú, para alcanzar eso que Jehová ya te está encaminando, quizás ahorita estás pasando por un desierto, por un proceso, por una prueba de aflicción, o estás en una aflicción, el enemigo te está oprimiendo para que tú blasfemes contra Dios, para que tú profieras contra Dios y te quejes. Alabado sea Jesús. Tienes que soportar. Alabado sea Jesús.
Porque es necesario que pases por todas estas situaciones, por todas estas pruebas, para Dios poder entregarte esa tierra prometida, eso que tú anhelas, eso que ya el Señor estableció que era para ti. Gloria sea Jesús. Pero quiero que entiendas que Jehová te va a dar lineamiento. Una vez que hayas llegado al punto de entrar a la tierra prometida, no creas que vas a entrar así como por patio, en tu patio o en tu casa, ¿sí? Gloria sea el santo nombre del Señor, te va a dar lineamientos para que tu corazón se pervierta y para que tú no te enorgullezcas y digas, esto lo alcancé, fue por mí mismo. Alabado sea el santo nombre del Señor. Hasta aquí esta enseñanza. Para la gloria y honra de su santo y bendito nombre, le damos gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios por permitirnos hoy enseñar este tema por las redes sociales, ¿sí? Nos vemos en una próxima oportunidad para la gloria y honra del santo nombre del Señor. Que así sea. Dios les bendiga. Dios bendiga a todas sus parentelas y todo su ser en esta preciosa noche. Amén y amén.